Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA 5 Online. Aquí estamos de vuelta en una nueva misión preparatoria del atraco final de los atracos a bancos, obviamente, de GTA 5 Online. Eso no hace falta que lo diga Dani. Vale, estamos aquí, a ver, no se los conoce por su gusto. Por la pero el club de motero de los, la tiene que buscar en su sede de los santos de élite. ¿Qué dice este hombre, tío? Bueno, da igual, el caso es que tenemos que robar 4 motos súper rápida, o sea, supongo que serán 4 motos nuevas del nuevo DLC. Pues hay que robarlas porque las vamos a tener que utilizar en el atraco al banco para escapar, en el atraco al banco final. Entonces, pues tenemos que robarla para tenerla ya guardada, por así decirlo. Así que vamos a por ese puntito. Vale, ¿habéis llegado ya? A ver, un momentito, por favor. Buscar las motos deportivas, no las chopper. Vale, la chopper si no corre lo suficiente. Vale, perfecto, perfecto. Vale, ok, aquí. Vale. Hay que coger las que no son chopper o choppers o como se diga. Vale. Ok, deja atrás la poli mientras protege el medio ambiente. Vale, pues... ¿A saco, no? Sí, a saco. A saco, Paco. Ojo que esta gente tiene pinta de... Bueno, ese tío sale corriendo, ¿sabes? Si te dice, es que me roban la moto, pues me da igual. O sea, yo salgo corriendo. Vale, compañero, ¿qué pasa? No voy a tirar dispositivos explosivos porque... Principalmente se cargan al compañero. El compañero se ha entrado muy motivado de la vida. Uy. Adiós, Dani, venga, hasta luego. Es que... Vidas del equipo cero, chicos. Vidas del equipo cero. No nos quedan vidas, como nos maten alguno, misión fallida. Vale. Con cuidado. Con mucho cuidado. Me la he jugado al ponerme ahí en medio de la puerta, tío. Me creo aquí que soy el dios del mundo, ¿sabes? Y no soy más nada que un parquelilla. ¿Te imaginas que me atropellan y me matan, tío? Sería tan lamentable que... Vale, no queda tanta gente. Uy, que failó de nuevo. Vamos. Tranquilo, tengo controlado. Lo tengo controlado, chicos. Vale. Uy, hay mucha gente dentro, ¿eh? A ver. Me están disparando del lado. Ojo. No me la quiero jugar tanto, ¿vale? Ahí está. Ok, hay un tío por aquí. Otro... Es que no deberíamos de estar tirando explosivos porque podemos petar las propias motos. No. Me matan. Ay, Dios mío. Vale, chicos, con cuidadito, ¿eh? Con cuidadito. Hay otro tío en medio. Vale, bien. Despejado, ¿no? Despejado. Ojo. Compañero. Hay un tío por aquí dentro, tío. Míralo. Me cago en tu papi, chaval. Que me la he intentado liar. Vale, la electro creo que está por ahí dentro, ¿eh? O sea, creo que esta no es. No tengo ni idea, tío. O sí, no lo sé. Vale, sí, son estas, ¿no? Vale. ¿Es esta? Creo que sí. Roba una electro. Vale, no es esta, ya decía yo, tío. Si es que las electros son las... Vale, entonces la electro tiene que estar creo que aquí dentro del garaje, ¿no? Dime que sí. Vale, sí. Perfecto. Vale, ¡eh! Nos han matado, mira con la cara que se ha quedado mi personaje. En plan, ¿en serio nos han matado? Mira la cara, ¿qué le pasa, tío? Vale, chicos, va, segundo intento. Ve a la sede de Lost. Espérate que me atropelle un coche así porque le da la gana, ¿sabes? Me encanta. Vale, chicos. Vamos allá, allí está el otra vez lo de los moteros. Así que vamos a ver, vamos a intentar hacerlo ahora con un poco más de cautelosidad. Vale, tenemos aquí, vale, hay que llegar antes aquí antes de disparar. A ver, cogemos por aquí. Ojo, aunque no me atropelle ningún coche. Vamos. Vale, ya está, robo una electro, chicos, let's go. Vale, la clave está en pegarle un par de escopetazos a esta gentucilla. Ahí estamos, perfecto. Y ahora hay que ir limpiando la zona poquito a poco. Venga, limpiamos esa zona. Primero vamos a empezar por la zona derecha. Vamos a ir en plan aspiradora, ¿sabes? Una aspiradora limpiando una casa. Primero por la derecha, después por la izquierda, por el medio, después por la izquierda, ya me entendéis. Vale, está limpiando poquito a poco, perfecto. A ver qué tenemos por allí, hombre, ¿qué pasa? Vale. Poquito a poco, chicos, poquito a poco. Vale, allá al fondo hay alguien, ¿eh? Ahí está. No, otra vez el mismo error que antes, no, Dani. Otra vez el mismo error que antes, no. Corre, anda, corre. Corre. Vale. Cuidado con los explosivos, no vaya a ser que reventemos una moto como siempre. Vale, allá al fondo aparece un tío. Le pegamos en la pierna para que no pueda correr. Y esto ya está hecho. Ay, mira, qué rápido ahora, ¿no? Vale, aquí dentro había un tío, ¿eh? Que me acuerdo antes. Compañero, sal de ahí. Vale, parece que no está, tío. What the fuck. Vale, hay una moto para cada uno. Yo cojo la de aquí. Que ya está acostumbrado. Buah, chaval, cómo molan, en serio. A ver, espérate que pille esto. Molan muchísimo, ¿eh? Vale, tiene pinta de correr un huevazo. Vale, pues... Falta una. Ahí está, perfecto. Vale, chicos, va. Let's go. Yo como mola, tío. Mira cómo mola, chaval. Vale, vamos. Tiene pinta de correr, pero más que la Bati no corre en la vida, ¿eh? Esto más que la Bati no corre ni de coña. Vale, ojo que tenemos por aquí un montón de mercenarios. Uy. Pero qué dices, loco.
Bueno, hay que... No. Cuidado. Hay que meterle caña. Nos queda una vida, nos van a petar. No, nos van a petar. Hay que ir súper rápido. Hay que ir haciendo el caballito y... A más de un suscriptor se lo van a petar, ¿eh? A más de un suscriptor se lo van a petar, chicos. Sí. A no ser que desde aquí le meta... Uy, le están persiguiendo al suscriptor. Ay, Dios mío. Vale, el punto está aquí. Que no muera el que llevo detrás, por Dios. Venga. Vale, nos metemos por aquí. No, por aquí no, es por aquí. Vale, por aquí, ¿no? ¿Dónde es, tío? Pero, bueno, venga, fiesta, vamos. Fiesta de motos. Vale, a ver, ¿el punto dónde está? Me pone que está aquí dentro. El caso es que, ¿cómo se llega ahí? Vale, ojo que vienen los mercenarios encima, tío. Es que, y mira dónde me quedo. O sea, ¿tú te puedes creer que me puedo quedar aquí, tío? Vale, ya está, tranquilo, chicos, que no cunda el pánico. Es por aquí. Es por aquí, tranquilo, que no cunda el pánico. Vale. Ahí está, perfecto, ¿no? Mira qué motito, cómo mola, ¿eh? Está muy, pero que muy guapa. Mira las tres motos aquí en plan, yeah. Madre mía, tío, cómo mola esta cena. Vale, chicos, pues aquí tenemos todas las motitos. La verdad es que mola mucho, tío, esta moto. Está chula. Es así como la Kuma, ¿sabes? Como la Kuma, pero como reducida en la parte de arriba. No sé, es como extraña, pero mola. Vale, pues ya lo hemos entregado todo. Vale, misión completada. Teníamos mercenarios ahí fuera, pero menos mal que no han venido. Vale, bien, ¿y ahora qué? Ya está, ¿no? Misión completada. Vale, pues ya tenemos las motos. Mira qué bonitas. Madre mía, chaval. Qué motacas, ¿eh? Te quedas loco. Misión superada esta. Vale, chicos, pues he aprovechado esta partidilla de recoger motos. La verdad es que se nos ha complicado por un momento, pero finalmente lo hemos conseguido. Así que, ya sabéis, dejad un like favorito si os ha gustado, suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en la próxima. Adiós.